Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nuestra tercera sesión de este curso taller que estamos teniendo todos los martes en punto de las 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México, aprendiendo a cantar los salmos, que básicamente vamos a estar estudiando uno de los modos cada semana. Entonces, en esta ocasión nos corresponde el modo segundo. Pues les damos la bienvenida, a todos los que ya se están conectando. Igualmente, pues también a aquellos quienes van a ver de forma posterior. Entonces, pues les agradecemos su disponibilidad, su tiempo y el que estén participando de este curso taller. Pues bueno, sin más, les damos la bienvenida a nombre de la Dimensión de Música Sagrada, aquí también de la Arquidiócesis de Tlalnepantla y de REMART, la Red de Músicos de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Pues ya tenemos lista nuestra primera clase, que es sobre el modo segundo, que nos la estará impartiendo el profesor Rogelio Bonilla. Entonces, pues vamos a esta participación. Buenas noches. Me da mucha alegría, mucho gusto vernos nuevamente iniciando esta tercera sesión donde hablaremos de el segundo modo. En la primera sesión vimos una cuestión completamente histórica sobre la salmodia y en la pasada analizamos a fondo el primer modo. En esta ocasión nos concentraremos en este particular modo que es el segundo. Es un gran modo, uno de los modos más característicos, un modo especial. Y pues comencemos hablando de las cuerdas de composición del modo. Como pudimos aprender en las sesiones pasadas, los modos tienen distintas notas que son particulares o por llamarlo de alguna manera, modos más, notas más importantes, como es la final y el tenor. En este modo, la nota final es re, vamos sobre re, y el tenor salmódico lo vamos a tener sobre la nota fa. O sea, una tercera menor a partir del fundamental. Este modo tiene también una cuestión característica que en algunas ocasiones el tenor es el sol, pero por lo regular va a ser el fa. Y en los salmos se utiliza el fa. Siempre se utiliza el fa para poder entonar esta nota dominante. Este modo en la Edad Media pues se le llamó el Secundus Tristis. Desde esa época pues ya se le asignaba un afecto de tristeza, un afecto de recogimiento, un afecto penitencial. Sin embargo, es un modo también contrastante, puesto que da también la sensación de satisfacción a la vez de la sensación de seguridad. Es un modo muy cerrado en cuanto a distancia tonal. No tiene saltos muy amplios y las subidas son muy limitadas, puesto que si decimos que del re al fa solamente hay una tercera menor. El fa como tenor salmódico y el sol de repente aparece sin gran protagonismo, el la es la nota límite. Rara vez encontramos música en el segundo modo,
que vaya más arriba de el A. Por decirlo de alguna manera, ya hablar de una nota superior a el A ya es hablar de un sobreagudo modal. Da esa sensación de tristeza. Uno lo escucha y el afecto puede ser triste, puede ser apenado, puede ser afligido, pero jamás escucharemos pesadumbre ni desesperación en él, puesto que es un modo que también sugiere experimentar esta sensación de la misericordia. Cuando se entona el segundo modo, el cantante, el cantor, la persona que canta el canto gregoriano, se siente da la sensación de, y se siente a la vez en su entonación humillado de ser pecador y reconoce eso. Por eso es que este modo se sugiere para salmos de carácter penitente. Un ejemplo claro es el miércoles de ceniza, que se entona, por ejemplo, el Salmo 50. Este segundo modo es propio para ese día, por poner un ejemplo. Cuando hablamos de que se tiene la tercera menor y la melodía se suspende en el fa, implora este estado de tranquilidad. Y acompañado de la palabra, pues se logra este alimento espiritual. La relación de texto con música van completamente de la mano. Podría decir que es perfecta la manera en cómo se unen esta cuestión afectiva con la sonoridad que nos produce. Sin embargo, podría haber una cuestión contradictoria en él, porque a la vez que sugiere todo este recogimiento, también ese descanso sobre la tercera menor, sobre el fa, genera mucha paz, muchísima, muchísima paz. Por lo tanto, el modo se vuelve introspectivo y sugestivo. Entonces, de esa manera podemos relacionar esta parte de la misericordia que experimentamos de Dios en la paz sugerida, en la suspensión del fa a la tercera menor como nota tenor salmódica. Es algo maravilloso y eso lo vuelve único, porque es el único modo que no tiene, que está libre de una pasión intensa. Al no tener intervalos de quinta, o sea, aparecen muy, muy rara vez, a diferencia de los demás modos que son muy presentes, este modo pues da esa sensación de paz. Y sí, tiene una gran diferencia con los demás modos. Por ejemplo, el tercer modo que tiene arranques muy ambiciosos que ya veremos, que es el de los modos más complejos, el modo tercero, y es el modo con mayor melisma, y es un modo en verdad enorme. O también, pues, no es tan solemne, tan grandioso como el octavo modo. Entonces, en este modo, pues es único, se repliega sobre sí mismo. Es un modo, en realidad, esta característica única del modo lo vuelve, por decirlo de alguna manera, el modo más egoísta de todos. Sin embargo, también es el modo que se presenta como el más humano, porque es el modo que sugiere más los estados del alma.
puesto que es un modo que cuando se entona, pues la actitud del alma se ocupa de sí misma. Hablamos de que el cantante se siente apenado de haber pecado y lo expresa en la melodía. Se escucha como la persona arrepentida. Nosotros podemos escuchar el segundo modo y sin texto nos va a sugerir ese estado del alma que está arrepentida. Es un modo que tiene una relación directa entre lo humano y lo espiritual. Si nosotros lo escuchamos sin texto, vamos a escucharlo. Como lo experimentamos ahorita, no necesitamos poner texto para sentir este estado de ánimo. Bien, vamos a ver ahora cómo entonar el modo. Aquí tenemos la tablatura en los neumas. Este modo tiene una característica que tiene en el tetragrama la clave de fa. Eso indica que es un modo grave. No es un modo que tenga notas muy agudas, sino todo lo contrario. Primus tonus sig incipitur, ex sig mediatur, atque sig finitur. Lo voy a tocar una vez y ustedes lo pueden repetir después. Primus tonus sig incipitur, et sig mediatur, atque sig finitur. Bien, a diferencia del otro modo que vimos la sesión pasada, el primer modo que tenía 7 finales, este modo, aparte de ser único en su estructura melódica, también tiene un final único, que es esta bajada de tercera que resuelve una segunda mayor. Y es el único final en el que podemos entonar. Entonces, podría llegar a ser melódicamente más sencillo. Sin embargo, la fuerza espiritual y la relación con el ser humano que tienen lo vuelven un modo único. Es el modo más aislado de los 8. Es el modo que no tiene ninguna dependencia con ningún otro. Así que, pues, escuchemos algunos ejemplos de cómo poderlo entonar en los distintos instrumentos. Recordemos que para la entonación de los salmos al órgano, debemos poner los registros de 8 y 4 pies, registros flautados, registros de madera, para atenuar el sonido y se escuche muy clara la voz. Mi
Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Recordemos que el acompañamiento de los salmos en el piano lo haremos con una armonía simple seguido de la repetición de la melodía en la mano derecha. Esto para dejar claro el texto y poder apoyar en la entonación. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Recordando que en los instrumentos de cuerda punteada se debe hacer el acompañamiento a manera de recitativo musical, como recomendación iniciando con los arpegios en un acompañamiento simple. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. En los instrumentos melódicos, recordemos que como duplican la melodía, tenemos que atenuarlos de cierta manera que no opaquen la claridad del texto. En este caso, que toca una mandolina, por poner un ejemplo, evitemos el uso de trémolos y utilicemos más el punteo simple para poder dejar muy claro lo que la palabra dice. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos
y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. No olvidemos que en los instrumentos graves lo que tocaremos será fundamental de la armonía, para de esa manera ser el sustento melódico y poder acentuar la claridad del texto. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Si bien este modo, como nos explicaba el profesor Rogelio, pues es de suma importancia dentro de la liturgia, dentro de la iglesia, y ya nos daba algunas pautas que son importantes a considerar para ver cuándo podemos utilizar este segundo modo. Ahorita vamos a pasar a una explicación sobre este mismo tema que nos estará dando el padre Juan Manuel Venegas. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre el modo 2, haciendo la adaptación a nuestra lengua, y también haremos un repaso del modo primero. Bienvenidos. Recordamos lo que habíamos dicho en la sesión pasada. Hablábamos de la cantilación, que es un estilo, es una forma de canto litúrgico. De hecho, es el más antiguo, donde la palabra de Dios tiene el primer lugar y la música reviste, hace más comprensible, solemniza, embellece esta palabra. No debe de obstaculizarla. La cantilación de la palabra de Dios es la solemnización de la proclamación de esta palabra. La cantilación designa un estilo en el cual la palabra tiene preponderancia sobre la música, pero en el cual esta última juega un papel de regulador y de revestimiento solemne. Es una especie de declamación a mitad de camino entre el decir y el cantar, que tiene por objeto no adornar el texto, sino amplificar la palabra. De esta forma de canto litúrgico, San Agustín nos da testimonio. El salmo se recitaba con tan mínimas inflexiones de voz que esta recitación parecía más palabra que canto. Repito, la razón es que la palabra de Dios es lo principal, lo más importante. Y la música lo que hace es revestir esta palabra. Eso es lo que tenemos que entender para la forma, para el estilo en que nosotros interpretamos los salmos. Y también entendiendo lo que es la cantilación,
Podemos comprender muy bien estos modos y las fórmulas salmódicas que vamos a estudiar. En la cantilación encontramos las siguientes características. Preponderancia del texto. Es lo principal, lo más importante. La música reviste al texto para amplificarlo, para solemnizarlo, para presentarlo como divino. Sencillo para la participación de los fieles. Yo sé que quizá hay quienes tengan la preocupación de si será difícil cantar el salmo. En realidad, las fórmulas son muy sencillas porque están hechas para que el pueblo de Dios, aún sin tener preparación musical, pueda cantarlo. En su sencillez es sumamente bello. Es un canto espiritual y crea una atmósfera hierática. Nos hace sentir que estamos en un lugar santo, en la presencia de Dios. Es decir, es un canto espiritual que eleva las almas a Dios. Repasamos lo que son las fórmulas salmódicas. Es el esquema musical, la estructura con la cual nosotros cantaremos, interpretaremos los salmos, siempre en base a los modos gregorianos. Recordemos que hacemos una adaptación a nuestra lengua. Los salmos se cantan conforme a ciertos esquemas melódicos que reciben el nombre de fórmulas salmódicas. El estribillo, que es el que se entona y el que responde el pueblo, lo dividimos en dos partes. Los versículos se dividen
en dos partes que se llaman hemistiquios, y en el canto gregoriano son separados por un asterisco. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Las estrofas, que constan a veces de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 versos, dependiendo el salmo, tienen 5 partes a saber: la entonación, el tenor, la cadencia media, la cadencia final y la flexa. Aquí lo podemos ver en el Salmo 89, del domingo 28 del tiempo ordinario, ciclo B, que corresponde al siguiente domingo. Y que como una ayuda, y para que veamos la aplicación, hoy lo cantaremos. Ahorita se lo presento y al final lo cantaremos completo. También les enviaremos la partitura del Salmo completo, por si quieren utilizarla para que lo ensayen, para que puedan interpretarla, puedan cantarla ya en el servicio litúrgico del próximo domingo. Recordemos la fórmula. Fa, sol, la, la, si, la, sol, la, la, sol, fa, sol, la, sol, fa. Recordemos que hay una entonación, que son las primeras tres notas. Fa, sol, la, fa, si. Después viene el tenor, que es la nota, la cuerda recitativa, es decir, en la que cantaremos la mayor parte del salmo, del texto del salmo, que corresponde a la nota la. La. A nos. Después tenemos la cadencia media. Señor. Recordemos que siempre las dos notas, las dos sílabas finales de cada parte, las vamos a suavizar, a alentar. Sacíanos, Señor. Viene nuevamente el tenor. Fe. Cadencia final. Tu misericordia. Completo el estribillo. Sacíanos, Señor, de tu misericordia. En las estrofas es más clara la presencia del tenor. Si se dan cuenta ustedes, cada una de estas partes, la que corresponde a la flexa con la cruz, A, la diagonal, que es el sostenido, que es un tenor, y la B, siempre inician con la nota la. En el caso del sostenido, la diagonal es únicamente sobre la nota la. Es la nota que predomina. Los demás son pequeñas inflexiones melódicas para darle sentido, para darle color, para amplificar el texto. Vamos a cantar esta estrofa. Enséñanos, Señor, lo que es la vida. Y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Bueno, vemos que cada parte inicia con la nota la. Esta es la flexa. Regresamos al tenor en la cadencia media. Regresamos al tenor en el sostenido. Permanecemos en la. Para la parte B, iniciamos nuevamente en la y hacemos la cadencia final, suavizando y alentando. Muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre el modo 2. Ya el maestro Rogelio nos lo presentó, nos lo enseñó. Vemos en este caso que la entonación son las primeras dos notas. Después tenemos el tenor, la nota recitativa que se sostiene, que se mantiene. La cadencia media. Luego tenemos nuevamente el tenor, la nota recitativa. Y terminamos con la cadencia final, que son tres notas. Pues a este tono vamos a hacerle nosotros la adaptación
en modo de fórmula salmódica. En primer lugar, vamos a transportarlo pensando en que quede en una tesitura más cómoda para los fieles. Vemos la entonación, las primeras dos notas, el tenor, cadencia media, tenor y cadencia final. Mi fa la si la la sol mi fa fa. Entonación, tenor, cadencia media, tenor y cadencia final. Mi fa la si la la sol mi fa fa. Bueno, las estrofas quedarían de la siguiente forma: la parte de abajo, la flexa, que es la cruz. Y son las notas la y fa. La fa. Pasamos a la cadencia media, que en este ejemplo ponemos con M, haciendo referencia a media. Bueno, regresamos al tenor. Las notas la, si, la. Pasamos al tenor, es la nota que sostenemos. Ahí, ahí le pusimos la letra T, haciendo referencia a ese tenor. La. Hacemos un pequeño cambio de acorde, salfa sostenido menor y luego la D, que es la, el acorde de re mayor, para darle viveza al texto en ese tenor. No. Y la cadencia final. Regresamos a la nota recitativa, que es la, empezamos con ella. La, sol, mi, fa, fa. La estrofa completa. La fa, la si la, la, la sol mi fa fa. Mi fa la si la, la sol mi fa fa. Bueno. Esta es la fórmula salmódica, pero ahora tenemos que adaptarla al texto. En este caso vamos a tomar el Salmo 32, que corresponde al domingo 29 de tiempo ordinario, es decir, del siguiente domingo en 8. Para que también, si ustedes gustan, puedan ensayarlo ya directamente y para su participación en la Eucaristía, para que ejerzan su ministerio y para que estos tonos sálmicos pues ya puedan aplicarlos. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Bueno, aquella fórmula hay que adaptarla. Entonces darán cuenta que en el estribillo hubo que adaptarla, ¿verdad? Pongan atención a eso. Miren. Mi fa la si la sol mi fa fa. Entonación. Mi fa la mues. Mues y a tenor, trate bondadoso con o. Cadencia media, sotros. Y cadencia final, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Estrofa. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros,
Señor. Entonces se darán cuenta que teniendo la fórmula, el trabajo que nosotros tenemos que realizar es adaptarla al salmo. A veces hay más sílabas, más palabras, textos más largos, a veces son más cortos. Y entonces esa es la tarea, ¿verdad? Que entendamos estos recursos musicales para poderlos aplicar. En el caso de la estrofa, por lo regular las dividimos en cuatro, aunque, bueno, ya se nos presentarán otras opciones donde pueda variar, en ocasiones tres, cuatro, cinco quizá, etcétera. Y, bueno, nosotros podemos ir utilizando estas partes de la fórmula adaptadas al número de versos del Salmo. Pues a continuación vamos a cantar, presentar ya en una completos estos dos salmos para que ustedes los siguientes dos domingos puedan prepararlos, ensayarlos y participar con ellos. Bien, pues bien nos ha mostrado el Padre esta modalidad de cantar los salmos de este domingo que prosigue y el posterior en el modo 1 y el modo 2 para que también podamos ir ensayándolos, los podamos ir teniendo, ya que algunos de ustedes nos decían este domingo en qué modo podemos cantar el salmo. Bueno, pues precisamente el Padre nos ha apoyado con esta parte para que ustedes los puedan ir ensayando. Recuerden, ahí en Schoology ya están los apuntes, entonces pueden descargarlos. Ya vienen las notas precisamente en las cuales se encuentra el salmo y el Padre, específicamente en estos dos salmos de este domingo que sigue y el posterior, nos ha hecho las referencias de cómo ir haciendo la entonación en cada una de las partes, ¿verdad? Entonces nos ha ayudado con esa parte, sería cuestión de que lo descarguen. Igual recuerden, si no tienen todo este conocimiento musical, si no tienen esta experiencia, no se preocupen, ahí
el ir escuchándolo, que pueden reproducirlo de forma posterior, y el seguir el apunte, pues les va ayudando a poderlo entonar de forma posterior. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. ¿Sí? Ya se encuentra aquí el profesor Rogelio, ¿sí?, y el padre Juan Manuel, quienes nos ayudarán a resolver algunas de las preguntas que se han ido gestando. Igual pueden poner ahorita sus preguntas aquí en este foro que se encuentra de YouTube. Entonces, ahí como comentario lo pueden poner, ya lo estaremos leyendo. Igual, terminando la clase, abrimos los grupos de Telegram y de WhatsApp para que pongan las preguntas y ya después el profesor Rogelio pues, nos apoye a responderlos. ¿Sí? Bienvenido, Rogelio. Bienvenido, padre Juan Manuel. Y pues vamos a pasar a algunas de las preguntas que nos han hecho en esta noche. Los apuntes ya se encuentran habilitados, nada más por quien preguntaba, se encuentran habilitados y ahorita entran a la plataforma, ahí los podrán ir descargando. Igualmente, pues ya también está el link de esta sesión para que después puedan repasarla si gustan. Una de las preguntas que nos hacen precisamente ahorita con referencia a esto de los salmos, preguntan, ¿al transportar este modo a mi mayor pierde su carácter? Hablando de esto. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, te escuchamos. Hola, buenas noches, qué gusto saludarles, qué gusto sabernos nuevamente aquí en este curso. Me da mucha alegría la continuidad que se tiene. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta respuesta. Esta pregunta que ahorita nos recordó Norberto, la hace Michelle Stephanie. ¿Qué pasa a la hora de transportar un modo si cambia su esencia, si no la cambia, etcétera? Recordemos que los modos cuando se escribieron no había una afinación específica como la afinación temperada a partir de un La 440 Hz, que es la afinación actual que se utiliza. En la Edad Media, las entonaciones dependían de la altura de las personas, de qué tan alto, qué tan agudo, qué tan grave lo podían entonar de acuerdo a su tesitura. En este sentido, pues no cambia la cuestión afectiva si se hace en re, en do, en fa, en sol, puesto que estos modos actualmente son transportables. Nosotros, y de hecho, bueno, esta pregunta va un poquito ligada con una pregunta que hizo también Francisco Aragón, de que en qué notas en qué tono podemos hacer el modo 2. Nosotros sugerimos re menor porque son las notas auténticas en las cuales se compuso. Pero no hay ningún problema en que sean transportables, puesto que desde un principio, en época, no había una afinación precisa para que pudieran entonarse así. Por ejemplo, ahí Beethoven me decía que las melodías no debían transportarse, puesto que cambia la sonoridad, cambia el color en el cual se están interpretando. Sin embargo, él habla a partir de una afinación temperada y sobre todo con música que es de carácter tonal, de tonalidades. Estamos hablando re mayor, mi menor, etc. En este caso, a pesar de que nosotros sugerimos acordes
de quinta, o sea, acordes de cinco son, de tres sonidos, perdón. Estos acordes no son propiamente con una cuestión tonal, puesto que no utilizamos séptimas, que son las características de la tonalidad. Simplemente utilizamos acordes que dependen o van de la mano con las notas final y el tenor. Entonces, ese es el principio por el cual pueden ser transportables, de que no son música de carácter tonal, sino de carácter modal. Ok, muchas gracias, profesor. Igual por ahí preguntaba, ¿no? Sobre las notas que se utilizan en algunos misales, pues si son las mismas que estamos usando, que se están usando, o si pertenecen a modos distintos, ¿no? O sea, luego las misales pues traen algunas notas, entonces ahí cómo saber a qué modo nos están refiriendo o qué. Cómo nos están sugiriendo cantar el salmo, ¿no? Claro, de hecho, pues las notas transportadas va un poquito a una. Aquí un comentario que hace. Ay, Dios mío. Bueno, dice Mbaya. Mbaya nos comenta que si el modo 12 dice que empezamos en. Aquí es el tenor en re, pues, sin embargo, la final dice es re, el tenor es fa, pero se cantó a partir del fa. ¿Cuál es el correcto? Ambos son correctos. La gran diferencia es precisamente lo que estamos hablando sobre el transportar los modos. Se transportan los modos repetimos, a lo que la tesitura de la persona permite. Y así está el canto gregoriano. Otro ejemplo muy claro de por qué los modos son transportables es muchas de las, por ejemplo, de las respuestas que se hacen en la plegaria eucarística, pues viene la sugerencia escrita de la entonación que hace el sacerdote. Sin embargo, los sacerdotes no tienen un diapasón en el oído que les dé la afinación precisa de la que viene escrita. Simplemente el sacerdote hace la entonación y el pueblo responde en la entonación que el sacerdote hace. Ese es un ejemplo muy claro de cómo el canto gregoriano no tiene una afinación propia a las frecuencias modernas. De hecho, esa es la belleza del canto gregoriano también. Que no es un canto que se tenga que forzar a algunas notas en específico. Entonces las afinaciones cambian, los textos. También creo que hay aquí alguna confusión sobre dónde encontrar los textos, o si ya viene predeterminado el texto con el modo, o si hay algún libro que los tenga así sugeridos. Por ejemplo, hay ediciones modernas que ya en sesiones futuras hablaremos. Sin embargo, los modos no vienen con no hay un libro que diga este salmo se sugiere con tal modo, puesto que también dentro de un mismo salmo hay distintos afectos. Muchas veces no entonamos el salmo completo, solamente entonamos tres partes, dos partes, cuatro partes de salmos que pueden ser muy largos. Entonces, dependiendo del afecto también de cada una de las estrofas, es como se puede elegir qué modo utilizar. Si hubiera una edición donde dijera este salmo va con este modo, de verdad no hay un modo único para cada salmo. Eso sería únicamente atender a la sugerencia y reprimir las otras opciones en las cuales los salmos se pueden entonar.
Recuerden que apenas estamos ahorita en el modo 2. Conforme vaya avanzando el curso, irán notando cómo hay muchas diferencias entre modos, pero a la vez algunas similitudes. Por lo tanto, pues es importante tener en cuenta en qué libro se encuentran todas estas entonaciones, pues en los diversos métodos que hay, por ejemplo, aquí en la Dimensión de Música Sacra de aquí de la Arquidiócesis, en su página tiene un PDFs, tiene libros que pueden descargar donde viene mucha información acerca de esto. En muchos, en los misales también viene, en los libros antiguos de canto gregoriano, en el Liber Usualis, todos esos libros vienen estas sugerencias, y la sugerencia pues es única, esa sugerencia es universal. Siempre van a estar estas notas que son las que estamos presentando. Por lo tanto, así como nos comentaba Víctor Antonio Pinoel, nos comentaba que si se puede ver más antífonas o menos antífonas, sí puede haber más o menos antífonas, pero el etos de cada modo dependerá también de el texto que se esté entonando. Muchas gracias, profesor. Aquí hay una pregunta, yo creo, a ver si nos puede ayudar Padre Juan Manuel, perdón, que es de Natalia Dávila. Consulta, dice, ¿el Salmo no se lee desde el atril, donde se lee la palabra santa? Bueno, más bien será el ambón. Sí, los salmos, si sos músico y salmista, ¿puede estar cerca de su instrumento? Me imagino que un poquito va más a referencia si el salmo necesariamente tiene que entonarse desde el ambón, o si es por ahí algún músico o demás, ¿puede estar más cerca de su instrumento? ¿Se puede esto, padre? Sí, la indicación de la institución general, de la instrucción general del misal romano, que el salmo se canta desde el ambón, que es el lugar de la proclamación de la palabra. Es un lugar litúrgico, así como el altar es la mesa del cuerpo y la sangre de Cristo, el ambón es la mesa de la palabra, desde donde Dios habla, desde donde Dios se comunica. Recordemos que habíamos dicho que el ministerio del salmista es un ministerio profético, es un ministerio de anuncio de la palabra, pero es un anuncio solemne por medio del canto, de la cantilación. No es propiamente un canto en un estilo cualquiera, ¿no? O moderno, ¿no? Es un estilo en el que la palabra de Dios es lo primero, lo importante, y el canto es una forma de elevarlo, de divinizarlo, de darle sentido, de embellecerlo, etcétera. Pero también dice la instrucción general del misal romano que puede cantarse desde algún otro lugar conveniente. Podría ser quizás si no hay quien lo cante y hay cantor, que el cantor lo cante desde interpretándolo con el órgano, ¿no? O sea, el acompañamiento del órgano y él lo cante. Sería propio, sí. Quizás alguna persona desde el coro, si hay acompañamiento de guitarra, de órgano, etcétera, cualquier acompañamiento, ya el maestro Rogelio nos ha dado las indicaciones para los instrumentos. Sería conveniente, sí, teniendo presente que el primer lugar, y que es el ambón, que es un signo también proclamarlo desde el ambón, de que Dios está hablando. Se permite, si no hay... No se puede hacer desde el ambón, desde algún otro lugar propio, sí. Sería, por ejemplo, el coro. Sí, si me dicen, bueno, al lado del ambón, pues no tiene sentido, ¿verdad? O sea, si estás al lado del ambón, pues mejor utiliza el lugar propio, ¿verdad? Del ambón. Podríamos así decir, desde el coro, donde están el órgano, donde están los instrumentistas, podría hacerse, sí, sin ningún problema. Desde el ambón, lo más propio. Ok, muchas gracias, padre. Igualmente, por acá nos dicen,
Dice, en el apunte del modo 2, dice que el tenor es re, pero cuando se cantó en fa. ¿Cuál es el correcto? Bueno, ya ahorita nos decía un poquito el profesor Rogelio, ¿no? Se puede ahí hacer la transportación y el porqué de esto, ¿no? No sé si hay algo más que ahondar en este elemento. Sí, yo lo que les digo es que yo estoy haciendo la adaptación a nuestra lengua. Y efectivamente dejamos el tenor como en el modo 1 y 2, es precisamente la misma nota la. Tiene una facilidad, o sea, digamos, para que el pueblo cante a esa altura. Entonces, bueno, yo en lo personal, que soy el que hice la adaptación, lo vi conveniente para que entendamos la razón de ser de la cuerda recitativa, que es aquella nota en la cual se recita la mayor parte del texto. Y que efectivamente, en la presentación que yo hice, coincide el modo 1 y el modo 2. Y bueno, ya nos explicó el maestro Rogelio que sí, se puede transportar, ¿verdad? Sin ningún problema, que se puede adaptar a la tesitura de las personas. Recordando que para nosotros en la liturgia, la participación del pueblo es fundamental. De hecho, podemos afirmar que el canto pertenece al pueblo de Dios. Nosotros lo que vamos a hacer es animar, es motivar, es darle la tonalidad, es dar el ritmo, etcétera. Pero le corresponde al pueblo de Dios cantar, ¿verdad? Aunque nosotros ejerzamos el ministerio, no nos apropiamos ni de la palabra de Dios ni de la música, ¿verdad? Somos animadores de esa participación. Entonces, la cuestión de la tonalidad también, añado a lo que dijo el maestro Rogelio, es una cuestión de facilitar la participación del pueblo. Ok, muchas gracias, padre. Igual, algo que va... ¿Perdón? Ah, sí, perdón. Perdón, digo, agregando un poquito también aquí a esto de la transportación, ya haciendo un análisis musical sobre los modos, lo importante, lo que da el afecto de los modos precisamente son los intervalos que hay en cada modo. El análisis melódico ahí está, o sea, la fórmula de inicio del segundo modo es una segunda mayor seguido de un intervalo de tercera menor. Aquí hay muchos maestros, muchos músicos que pues conocen de esto que estoy comentando, que es de los intervalos. Lo importante es respetar esa estructura. Por ejemplo, en una segunda menor tenemos un tono, una tercera menor tenemos un tono y medio. Lo importante es respetar en cualquier altura que se tenga esos intervalos, tono más tono y medio, o sea, una segunda mayor más una tercera menor, ¿no? Sin importar la altura en la que se esté. Eso es lo que da el afecto, eso es lo que define el etos de cada modo, la estructura melódica del mismo. No importa la altura, sino la estructura melódica. Es como decir, una escala de do mayor, que conocemos la estructura, tono, tono, medio tono, 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 medio tono, si lo hacemos a partir de do, nos da la escala mayor de do. Si lo hacemos a partir de fa con la misma estructura, seguirá siendo una escala mayor. La diferencia que esta está sobre fa y la otra está sobre do, pero la estructura de la escala viene siendo la misma. Lo mismo sucede en los modos. El afecto también lo define la estructura tonal, bueno, la estructura de los tonos que hay entre nota y nota de cada modo. Solamente es un agregado también para reforzar esto de la transportación. Okay. Muchas gracias, profesor. Hola, y gracias, padre. Igual, algo que va muy por el estilo de esto que estamos comentando, nos dice Erika Loaiza, ¿los salmos solo se cantan en voz de tenor o se pueden cantar en voz de soprano? Ok, el tenor como tal que nosotros mencionamos, no nos referimos a tenor como voz masculina.
No, si nosotros vemos la etimología de la palabra tenor, tenor viene de tenido, o sea, de una nota tenida, una nota que se queda suspendida. De hecho, de esta raíz surgen otras palabras. Es como decir tendedero, por ejemplo, donde colgamos la ropa, es una línea, es una cuerda recta completamente y todas las prendas van sobre la misma cuerda. De esta raíz ten. Entonces, tenor se refiere a eso, a nota tenida, nota suspendida. El tenor es el equivalente a lo que llamamos la dominante, la nota dominante que en la cual se rige el centro de gravedad del modo que en este caso sería el final, que sería re. A eso nos referimos con tenor. Tenor también se le puede llamar dominante, también se le puede llamar repercusa, porque pues la nota en la que repercute, en la que siempre se está insistiendo. Entonces no nos referimos a la voz, a la tesitura masculina, a la voz oscura masculina, sino a esta nota tenida. Y sí, lo puede entonar cualquier voz, tenor, barítono, soprano, mezzosoprano, etcétera. Precisamente, en cuanto a los transportes, un tenor lo va a entonar en un registro más agudo, por ejemplo, que un bajo o que un barítono. A un barítono le va a ser más cómodo entonarlo en un registro grave, pero no nos referimos a la tesitura, sino al análisis de grados de la melodía. Okay. Si pueden añadir, de hecho le llamamos de tres formas en la exposición. Era cuerda recitativa, tenor, o recitativo, y hace referencia precisamente a lo que decimos, como lo que definimos como cantilación, ¿sí? Que es la primera definición de cantilación que vimos, decía que podía ser incluso una sola nota todo el salmo, sin ninguna variación. Pero para darle más sentido y realce al texto, le ponemos una entonación, una cadencia media y una cadencia final. Pero los salmos podían cantarse en una sola nota sin ningún problema. Las oraciones de sacerdote, etcétera, etcétera. Pero bueno, se hace uso de estos recursos. Pero efectivamente, no, el tenor no hace referencia a una tesitura, ¿sí? Hace más bien referencia a una nota en el cual va a predominar la mayor parte del texto. Efectivamente, como dice el maestro, cualquier voz puede ser la que lo canta, ¿verdad? Sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta que, aunque parece sencilla, yo creo que muchos de los que nos están siguiendo en el curso, ahorita los que nos están viendo en vivo como los que nos van a ver en repetición, es esta: para los que cantan en salmo sin instrumentos y que solo usan el micrófono, aquí nos pregunta Muñoz Valencia, ¿cómo sería la nota? Me imagino que es más bien cómo afinarse, cómo entonarse cuando no hay un instrumento de por medio. Para aquellos que son más líricos y que no tocan instrumentos y cantan el salmo, ¿cómo poder decir que se afinan o canten el salmo en la nota? Pues es un poquito la pregunta de ellos. Ok, bueno, para empezar, tiene que ser en una tesitura cómoda a su registro, a su voz, a la naturaleza de su voz. Y otra, pues practicar una de las características que debe tener un músico es eso, el estudio, el ensayo, el practicar. A la hora de estar practicando con la reiteración, uno va reteniendo la melodía. Y a la hora de ir reteniendo la melodía, todos tenemos... Ahí perdimos un poquito a Roger. Sí, efectivamente iba a decir lo mismo, que tiene que ser lo más cómodo y natural posible, sin necesidad de forzarse, de querer hacer algo espectacular, que a veces es lo que pasa.
como la gente está nerviosa, puede perder lo natural. Pero no, relajado, natural. Recuerden que tiene que ser cómodo para el pueblo de Dios. Sí, entonces la entonación de Salmos es una respuesta a la palabra que hace el pueblo de Dios. Y nosotros lo que vamos a hacer es animar, darles la tonalidad, el modo, etcétera. Entonces tiene que ser algo lo más natural posible para que cualquier persona lo pueda entender. Y entonces no hay que complicarse, ¿verdad? Con las tonalidades, ¿verdad? Quitar de la mente así que tenemos que hacer algo espectacular o ir a lucirse, ¿no? Vamos a responder la palabra de Dios. Y efectivamente lo mejor que podemos hacer es ensayarlo. Aquí, bueno, el proyecto es que les vayamos compartiendo los salmos de los próximos domingos. Ahorita ya les compartimos el del siguiente domingo, que es el 28 ordinario, el ciclo B. El del dentro de 15 días, el del 29 domingo ordinario, ciclo B. Y así les vamos a ir en estos modos que vayamos estudiando, vamos a irles aplicando para que puedan sobre esta base ensayar. Sobre todo, pues, quienes no tienen la preparación de musical de leer las notas, de entonación, etcétera, pues pueden, con el video de la clase, ir ensayando, ¿verdad? Aprendiendo el tono. Muchas gracias. Hola, ya volví. Perdón. Sí. Lo último que iba a decir era que todos tenemos una capacidad como seres humanos que es la memoria auditiva. Entre más cantemos, entre más lo practiquemos, vamos a tener nuestra afinación natural. Y eso depende de precisamente de eso, de nuestra memoria auditiva, que hará que podamos entonarlo. Aquí hay una pregunta que se me hizo un tanto interesante. Ay, perdón, Norbert, Sí, adelante. Dice de Pedro José Córdoba, dice que en tiempos de cuaresma, pregunta sí. Si es recomendable cantarlo, puesto que hay sacerdotes que dicen que por el matiz cuaresmal es mejor esperar a la festividad y la solemnidad de la Pascua para poder entonar, por eso pues se recomienda que el salmo no se entone. Bueno, yo creo, y ahorita a ver, si, no sé si el padre Juan Manuel también nos pudiera ayudar un poquito más en eso, precisamente este modo segundo es propio para la cuaresma, o sea, como mencionábamos justo al principio, o sea, entonar este modo da ese afecto de recogimiento, donde el cantante sabe que ha pecado, sabe que está arrepentido de haberlo hecho, y el tono a la vez nos da esta sensación de serenidad, de paz. No es propiamente un modo el modo triste no se refiere a una cuestión dramática meramente o fatalista, simplemente es una es un afecto de penitencia que pues desde hace siglos ya se tiene establecido. Okay. No perder de vista que la música genera atmósfera. La música, como nos ha insistido el maestro Rogelio, tiene afectos. Y efectivamente la cuaresma tiene una temática que la música puede recrear muy bien su atmósfera. No es algo que esté mal cantar o utilizar instrumento en cuaresma. De hecho, hay que entender que la música tiene una finalidad muy fuerte. Nos hace comprensible, anima nuestra participación, le da sentido a las palabras, etc. No, el problema no es cantar el salmo, hay que cantarlo. El problema más bien es qué tono de salmo voy a utilizar, que corresponda al tema de la cuaresma, al tema del salmo, que genere esa atmósfera. Incluso la forma interpretativa tiene mucho que ver. No voy a interpretar de la misma forma en Navidad o en Pascua que en cuaresma o en Adviento, ¿no? O sea, desde la
preparación, interpretación de un salmo, yo ya tengo que tener unas disposiciones interiores y tengo que tener presente que tengo que despertar ciertos afectos o sentimientos, que es lo que hemos llamado etos en los fieles. ¿Se puede? Por supuesto que sí. De hecho, y nosotros inmediatamente reconocemos una pieza alegre de una pieza sobria, ¿verdad? ¿Qué sería en Cuaresma? No es algo triste, es algo sobrio, no es lo mismo, ¿verdad? El tiempo de Cuaresma no es un tiempo de tristeza, es un tiempo de austeridad, de sobriedad, ¿no? Entonces la música muy bien puede crear esa atmósfera de sobriedad. En resumen, ¿se puede cantar el Salmo en Cuaresma? Por supuesto. Recuerden que es ideal que se cante siempre y que por eso hay esta variedad tan rica de modos que tienen su propio etos, sus propios afectos, los ocho modos gregorianos y una infinidad de tonos que a lo largo de los siglos se han creado, ¿verdad? Incluso contemporáneos. ¿Se pueden utilizar? Por supuesto que sí. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí hay dos preguntas que son de la orden litúrgico, pero igual vamos a tratar de unirlas. Uno que nos presenta la red de músicos de liturgia de Costa Rica y otra que nos presenta Jonathan Díaz. La primera es de Jonathan, dice, ahora que estamos en pandemia, ¿qué tan sano es usar dos o hasta tres atriles, uno para el salmista y los lectores, si esto llega a desvirtuar? Y ahí también la red de música de liturgia de Costa Rica nos pregunta, ¿se puede ir a con la guitarra a Lambón? Ok, bueno, miren, no se trata de multiplicar, o sea, vamos a poner tres zambones, no, más bien se trata de disminuir los participantes. No es lo mismo, pues que haya un solo lector, y el salmista, ¿no? No hay ningún problema de que tengan que ser los tres, ¿no? Incluso si es un lugar pequeño que por cuestión de la pandemia se considera de riesgo, como es mi parroquia es muy pequeña, yo lo que pedí es que solamente una persona pues pase a leer el salmo. No es lo ordinario, es una situación extraordinaria donde pues los obispos nos han dado indicaciones, ¿no? Entonces yo que diría, no, quizás no, la idea no es pensar en vamos a poner más para que todos participen, no. Más bien hay que reducir el número de personas que están participando y no hay ningún problema que, pues, si a lo mejor estaban acostumbrados a que fueran tres o cuatro, porque había municiones, a los dos lectores, primera y segunda lectura, y el salmista, bueno, pues, quitar las municiones, reducir reducir lo máximo el número de participantes. Con respecto a la guitarra en el ambón, bueno, lo recomendaríamos, ¿verdad? Es propiamente el ministerio de la proclamación de la palabra, ¿no? Entonces, sí, no recomendaríamos que forzosamente tenga que pasar el guitarrista a cantar. Pues sería lo conveniente que solamente se cantara y quizá otra persona lo pudiese interpretar desde un lugar propio, o puede ser el coro o a capela, no hay ningún problema tampoco, ¿verdad? Que se pueda ejecutar. No sé, maestro Roger, si tenga algo que añadir. No, pues yo también creo que lo conveniente no es subir la guitarra al ambón. Y también ya por una cuestión práctica, pues imaginen la escena, ¿no? El guitarrista subiéndose, acomodándose el talí, acomodándose la guitarra, después acomodando el micrófono, después acomodando, ubicando el salmo donde está. Y después es mucho, ya también viendo por esa cuestión práctica, pues no es lo recomendable. Yo creo que podría ser mejor que haya un cantor y el guitarrista aparte acompañe. O simplemente el guitarrista lo acompañe desde el coro, ya con todo preparado. Así como lo mencionó el padre Juan Manuel hace un ratito.
Ok, muchas gracias. Igualmente, pues ahí sería también en cuanto a los zambones, padre. Pues yo no sé, la multiplicidad de zambones, pues es duplicación de signos, ¿no? Que algo que la liturgia nos dice que no tenemos que hacer, ¿no? O sea, evitar duplicar signos. Sí, entonces sí. Aquí, a ver, profe Roger, Diana Mojica. ¿La cadencia media entre grados se da? En el segundo modo se da entre fa y sol. Okay. Prácticamente si lo solfeáramos, do, re, fa, 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 sol, fa. O sea, esta es la parte mediante. Entonces la cadencia media es una segunda mayor ascendente que regresa al tenor en fa. Ah, ok, muchas gracias. Pues bueno, vamos viendo, a ver si no se me pasa alguna, Roger, también. Bueno, hay una, si me permites, dice. Sí, sí, adelante, padre. Gilberto, me parece también interesante. Gilberto Juárez pregunta: ¿está permitido que un salmista cante el estribillo y la estrofa la proclame? En el apunte de la primer clase, lo comentamos, lo pueden revisar. Sí se puede. Dice que si no se puede cantar todo el salmo, por lo menos se cante el estribillo, la respuesta del pueblo. Sí, dice así como por lo menos, ¿verdad? Para que el pueblo de Dios participe. Yo quisiera añadir algo, miren, el pueblo de Dios sí canta. A veces quienes no cantan son los ministros. Y le recomendamos que permitan que el pueblo cante. Ahí ha pasado en varias ocasiones, pues terminado la misa, ir a preguntar, bueno, ¿por qué no cantaron el salmo? Y que la persona diga, es que yo no canto, padre. Y yo creo, bueno, pues entonces, si usted quiere participar y no canta, participe en las lecturas. Y permita que quien sí cante, lo haga para no privar al pueblo de Dios. Una forma de medir la piedad del pueblo de Dios es el canto. San Agustín lo decía de esta forma. Cantar es propio del que ama. El pueblo de Dios le canta a Dios porque lo ama, porque así manifiesta su fe, su piedad. A veces me dicen, es que en esa parroquia no cantan, padre. Y cuando uno va a celebrar y uno anima el canto, toda la gente canta, ¿no? Y uno les dice, como que no cantaban, no, más bien es que nosotros podemos limitar la participación del pueblo, ¿sí? Entonces, esto sucede en el Salmo, ¿verdad? Que permitan que personas se preparen, que quienes lo sepan cantar, quienes participen, lo hagan para animar verdaderamente el canto del pueblo. Créanme que es alimento para el pueblo de Dios. Les ayuda al pueblo de Dios cantar, a los fieles. No los privemos, ¿verdad?, del canto. Recuerden que les pertenece a ellos, no al coro, no al cantor, no al ministro. Nosotros estamos sirviendo a la celebración, a la liturgia, animando el canto y la participación del pueblo de Dios. Ok, de hecho va un poquito con una pregunta aquí que hace José Pisville, que se puede entonar a dos voces. Recordemos que lo importante también es que el pueblo entone, o sea, hacer dos voces, pues también podría limitar, no es que haya una prohibición de no hacerlo, pero hay que cuidar que el salmo, como comenta ahorita el padre Juan Manuel, es del pueblo. Lo importante es que el pueblo lo entone. Y efectivamente eso no le pertenece al coro ni al cantante. Algo, bueno, habría que ver la intención de hacerlo a dos voces. ¿Qué intención tienen? Porque una de las indicaciones es evitar el exhibicionismo. Si es para lucir que pueden cantar a dos voces y muy bonito, bueno, no, mejor que sea solamente una persona. ¿Cuál es la finalidad de hacerlo a dos voces? Cuando la intención es proclamar la palabra de Dios de una forma solemne, hacerla comprensible, elevarla, había que pensar que hacerlo a dos voces nos ayuda a que la gente lo entienda, a que la gente participe, etcétera. Seguramente lo más conveniente es que sea un solo salmista, desde el ambón, ¿verdad?, a una sola voz, ¿verdad? Otro tipo de cantos, ¿podrían hacerlos a voces? Por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí, sin ningún problema.
Pero este específicamente, este que es un ministerio profético de anuncio de la palabra, a una sola voz, también porque creo que es un signo, ¿verdad? Estamos proclamando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, recordemos que hay una manera de entonar el salmo alternado, y esto no sería a dos voces, pero sí a dos coros, como se acostumbra actualmente en la liturgia de las horas. En la primera sesión que tuvimos, hablamos un poquito de las maneras de cómo entonarlo. Entonces, en estos oficios hay distintas maneras en las cuales se entona a un coro, y otro coro hace la siguiente estrofa, y así se van alternando. Lo cual no es a dos voces, es a dos coros, que no es propio de la celebración eucarística, pero sí también es otra manera en la cual el salmo se puede entonar en otro momento. Ok, muchas gracias. Pues bueno, igual ya nos pasamos un poquito de tiempo. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Rogelio, por apoyarnos en este curso, que estamos aprendiendo mucho, y pues igualmente por este tiempo de ayudarnos a contestar estas preguntas. Igual recuerden que ahorita ya está abierto el Telegram, también está abierto el grupo de WhatsApp, por si desean poner sus preguntas. Que vayan surgiendo a lo largo de ir estudiando los tonos, que vayan estudiando. Entonces, si tienen alguna duda, ahí la pueden plantear, y ya de forma posterior, pues ahí el profesor Rogelio, el padre, nos estarán apoyando a resolver las dudas. Recuerden que el grupo de Telegram se abre ahorita al terminar la clase. Bueno, ahorita ya está abierta. Y se cierra el día de mañana en la noche y se vuelve a abrir el sábado por la mañana para cerrarlo el domingo por la noche. Entonces tienen el día de hoy hasta el día de mañana para poder poner sus dudas. Ahí nada más también les pedimos un poquito de caridad. Entendemos a veces la diferencia de horarios que existen en diversos países. Entonces, pues bueno, también atendiendo esta parte de poder... pues respetar la noche para algunos el descanso, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pues igual pueden poner ahí sus dudas hasta el día de mañana en la noche, más o menos como a las 10 de la noche hora Ciudad de México, se cierra este grupo y se vuelve a abrir el sábado y el domingo para que los puedan poner. Ya están los apuntes en Schoology, los pueden descargar, los pueden imprimir. Igualmente, pues ya están ahí el cuestionario para que lo puedan resolver. Recuerden que tienen tres opciones, tres oportunidades para contestarlo, y el sistema pues les califica sobre el más alto, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto un poquito para que contesten sus cuestionarios y puedan ahí obtener el reconocimiento, el certificado de este curso que les estaremos enviando al final. Los cuestionarios están habilitados. Si esta es la primera clase a la que ingresan, recuerden que pueden de todos modos contestar el cuestionario de la primera y segunda sesión repasando las clases, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí están estos cuestionarios abiertos. Entonces, también esta clase, este mismo link, queda ahí abierto para que si ustedes después desean repasar la clase, pues lo puedan hacer. Pues bueno, muchísimas gracias, padre Juan Manuel. Muchísimas gracias, profesor Rogelio. Les agradecemos, y pues les agradecemos a cada uno de ustedes su asistencia en esta noche. Dios les bendiga y que tengan un excelente descanso. Bueno, Dios les bendiga. Buenas noches. Hasta luego.